Un cordial saludo a todos los televidentes de TV Agro. Mi nombre es Diego Fernando Bedoya Ríos. Soy docente coordinador del programa de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. El día de hoy nos encontramos acá en el kilómetro 26 de la vía Medellín. Estamos en el acueducto veredal que alimenta las veredas de Sabana Alta y Sabana Baja en el municipio de San Francisco. La idea de hoy es conocer un poquito cómo funciona el sistema, los proyectos que estamos desarrollando a través de la institución para el apoyo a los sistemas de acueducto veredales, que consisten en proporcionar herramientas técnicas, diseños y también las posibilidades de que estos sistemas funcionen de manera más adecuada. Para tenerles de pronto algunos datos generales, en la región andina tenemos alrededor de 235 municipios, de acuerdo a la Superintendencia de Servicios Públicos, que tienen una cobertura de acueducto por debajo del 15%, esto principalmente asociado a las zonas rurales. En Sabana Occidente y en este caso en el municipio de San Francisco, pues no es ajena a esta situación y por lo tanto pues nosotros estamos proyectando tanto soluciones que estén asociadas al diseño de los sistemas de tratamiento y de acueducto como sistemas individuales que les mostraremos más adelante. Bueno, aquí en el acueducto veredal que alimenta las veredas de Sabaneta Alta y Sabaneta Baja del municipio de San Francisco, existe un sistema de acueducto que está basado en una captación, un sistema de retención de sólidos tipo desarenador y unos tanques de almacenamiento y de bombeo. Este tipo de sistema tiene más de 25 años desde que fue construido, por lo cual ya presenta algunas deficiencias tanto constructivas como hidráulicas. Hay que también resaltar que este sistema a nivel de tratamiento no cumple con las expectativas para reducción del riesgo, principalmente asociado a contaminación de tipo químico y microbiológico que podemos nosotros encontrar en el agua. Históricamente, cuando no se cuenta con un sistema de acueducto, ni siquiera, digamos, con las herramientas mínimas, que puede ser una bocatoma, un desarenador, el riesgo para la población es mucho mayor, al igual que también se ha afectado el sistema de abastecimiento en general, porque se pueden presentar obstrucciones, se pueden presentar rupturas y también, desde luego, es un agua que no es apta ni siquiera para las labores domésticas, de limpieza, de lavado y mucho menos para consumo humano. El proyecto que viene entonces de desarrollando Uniagraria a través de su programa de Uniagraria al Campo es que a través de solicitudes de la comunidad se están buscando opciones técnica y económicamente confiables y viables para dar solución a los sistemas de acueductos veredales. Esto se hace a través de varias herramientas que poseemos en la institución. Están los trabajos de grado que nuestros estudiantes de último semestre del programa de Ingeniería Civil hacen sus diseños, desde luego supervisados por el personal docente altamente calificado. Estos diseños son entregados a la comunidad y verificados por ellos y la idea es que estos sean también mostrados a las administraciones locales de manera que se puedan generar las inversiones requeridas para sus construcciones. Sin embargo, hemos ido más allá porque no solo nos quedamos con entregar diseños de pronto a las administraciones municipales y que ellas con sus tiempos, digamos, de ejecución puedan de pronto intervenir a nivel de infraestructura con unos costos que podrían ser elevados, sino que también nosotros estamos dando soluciones individuales y las estamos construyendo y la idea es también conseguir fondos para replicar este tipo de sistemas de tratamiento de agua en las zonas veredales. Nosotros hemos desarrollado más de 30 diseños de sistemas de acueductos veredales en Sabana Occidente y provincias alrededor de Facatativá, que es donde tenemos una de las sedes de Uniagraria, que tiene un importante impacto en el territorio, donde además obviamente estamos generando formación. Muchos de los profesionales que salen con herramientas para poder dar solución a las situaciones de acueducto son precisamente de la región. Más adelante tendremos la oportunidad de hablar con una de nuestras egresadas que viene desarrollando proyectos en esta línea.
Vamos entonces ahora a describir nuestro sistema de abastecimiento bajo las condiciones que se encuentra actualmente. Es un sistema que, como les decía, tiene más de 25 años de construido y que ya comienza a tener algunas deficiencias. Esta primera infraestructura es la boca toma, es una boca toma de fondo en donde nosotros tenemos la fuente de captación superficial, en este caso es una quebrada. En términos de calidad, pues el agua no tiene mucha turbiedad, pero sí que se logra generar algún arrastre de sedimento, arrastre de material vegetal, rocas y digamos madera, que la idea es que quede retenida en esta primera operación física. La boca toma de fondo funciona como una presa, lo que hace es retener el agua hasta cierto punto para que se den unos procesos de sedimentación y así no pasen tanto material grueso al sistema de acueducto, pero además tiene una rejilla que, como les decía, retiene rocas, madera y otro tipo de material que pueda ser arrastrado. Esta rejilla está diseñada para que capte un caudal que pueda abastecer a la comunidad. En este caso, este acueducto abastece alrededor de 150 familias, 150 usuarios de las veredas, tanto Sabaneta Alta como Sabaneta Baja. Una vez entonces ingresa a la rejilla, el agua sin sólidos gruesos se va a desplazar a través de una canaleta o canal de aducción hasta una cámara de derivación, que es esta que tenemos acá. Ok, listo. Entonces, además de la boca toma de fondo, la rejilla, tenemos los muros de contención. Los muros de contención se diseñan con la finalidad de que cuando haya una alta precipitación y los niveles y los caudales de la quebrada se incrementen sustancialmente, no sean superados. Es decir, su altura va de acuerdo a lo que históricamente se ha determinado es el nivel máximo del agua cuando hay régimen de precipitaciones altos. La idea siempre que nosotros realizamos este tipo de captación de fondo es que por la parte superior siga corriendo el agua, de manera que nosotros no afectemos, en ese caso, lo que llamamos nosotros desde el punto de vista técnico, el caudal ecológico de la quebrada. O sea, nosotros no podemos captar la totalidad del agua de la quebrada porque tenemos que asegurar que hay una preservación del recurso que permite que se sostenga la vida aguas abajo de la boca toma. Una vez el agua sale de la cámara de derivación posterior a la boca toma de fondo, tenemos un canal o tubería de aducción, que es una tubería que funciona en flujo libre, es decir, una tubería que no está completamente llena de agua, debido a que lo que estamos transportando hasta este punto es agua cruda, agua que no tiene ningún tipo de tratamiento. De esa manera aseguramos que no se va a obstruir ni se va a generar un problema de erosión o corrosión en esa tubería. Esa tubería se dirige hasta este punto donde yo estoy en este momento de pie, que es nuestro desarenador rectangular horizontal prismático, que tiene una sección de entrada, una sección de sedimentación y una sección de salida al final. En la sección de entrada, pues entonces controlamos que las velocidades que trae el agua se reduzcan. Una vez se reducen esas velocidades, lo que hacen las partículas de arena es comenzar a sedimentar bajo la acción de su propio peso. Por acción de la gravedad, comienzan a decantarse y a ubicarse en el fondo de la unidad. Este tipo de desarenadores se dimensionan para poder retener arenas de hasta 0.1 milímetros, que son consideradas arenas finas. Entonces continúa nuestro recorrido las arenas a través de este desarenador y al final tenemos una estructura de salida tipo vertedero que lo envía a los sistemas de almacenamiento. En este caso no contamos con un sistema de tratamiento y esa es una de los proyectos que nosotros estamos generando a través de Uniagraria del Campo y de nuestra institución, tanto a nivel locativo acá en nuestro sistema de acueducto como en los sistemas individuales que ya les mostraré más adelante.
Otro componente importante de los sistemas de acueducto que nosotros podemos encontrar e identificar en este caso en el acueducto de la vereda Sabaneta Alta y Baja del municipio de San Francisco es el almacenamiento. En este caso se cuenta con dos tanques de 5.000 litros cada uno. La función del almacenamiento es que cuando haya algún corte, alguna obstrucción del sistema, se tenga autonomía. Es decir, el acueducto puede seguir funcionando durante cierto tiempo, dependiendo de cuánta agua se tenga almacenada. En este caso particular, también cumple otra función, que es servir de base para la extracción de agua en el caso del sistema de bombeo, asegurando también el suministro permanente a la parte alta de la vereda. Cuando nosotros tenemos almacenamientos, pensamos muchas veces que esto es lo que va a asegurar el suministro, pero como ocurre en muchos lugares, particularmente en Sabana Occidente, si no se tiene una fuente permanente de abastecimiento que permita llenar esos tanques y que no sea de buena calidad esa agua, pues entonces en verdad no se está cumpliendo la función de este componente. Si nosotros no contamos con un sistema de desarenado o de retención de sólidos mínimo, como el que vimos anteriormente, estos tanques de almacenamiento se convierten en verdad en pozos de sedimento. En un lapso de tiempo muy corto, el agua que va a ser almacenada va a ser poca y lo que vamos a tener es una cantidad de sólidos y de sedimentos muy grande. Si contamos con esos pozos de sedimento, ¿qué va a ocurrir a largo plazo? En algún momento esos niveles van a ser muy altos y va a comenzar entonces a resuspenderse. Eso se va a ver reflejado en una mala calidad del agua a la salida de los tanques de almacenamiento. Esa es la importancia de los niveles de tratamiento preliminar como teníamos anteriormente, como el desarenador o la cámara de derivación previa a la boca toma. Pasado el almacenamiento de los 10.000 litros que veíamos anteriormente, llegamos a otro almacenamiento, pero este cumple la función de servir de tanque de succión. Este tanque de succión alimenta la bomba centrífuga que lleva el agua hacia la parte alta, la vereda Sabaneta Alta, en unos tanques de almacenamiento que están ubicados a una distancia aproximadamente de 300 metros y una altura de 110 metros a partir de este punto. Esta es una electrobomba, se abastece de energía eléctrica y pues tiene que tener la capacidad no solo de superar esa altura, esa diferencia de niveles, sino también aportar el caudal necesario para la mayor parte de la población que de hecho se encuentra en la parte alta de Sabaneta. Esta estructura, conocida como caseta de bombas, tiene una altura de 1,90, una longitud de 4 metros y un ancho de 1 metro. Justo en la alimentación del tanque tenemos nosotros una válvula de nivel o válvula de flotador que lo que hace es asegurarnos que cuando el agua alcanza cierto nivel se cierra automáticamente y ahí es cuando la bomba se activa de manera que pueda alimentar los tanques de la parte alta. De igual manera, los tanques ubicados en la parte alta tienen un sensor y un nivel que hace que las bombas se apaguen cuando ya se hayan llenado completamente. Nos encontramos ahora sobre uno de los tanques de almacenamiento. Este tanque de almacenamiento obtiene el agua de la bomba centrífuga que veíamos anteriormente. Es un tanque que tiene unas dimensiones de 4,5 metros por 5 metros por 2,40 de profundidad. Este tanque se encarga de abastecer la parte alta de la vereda, Sabaneta Alta, beneficiando alrededor de unas 90 familias. La salida del tanque tiene una bifurcación, una T, que hace lo que hace es distribuir el caudal en una zona y en otra zona de la vereda, debido a que no se cuenta con suficiente almacenamiento para poder suministrar a toda la comunidad de forma simultánea. Se tiene proyectado y se tiene pensado desde luego trabajar con la comunidad y desde Uniagraria un diseño de un tanque de almacenamiento de mayores dimensiones o complementar el existente.
En este caso es un tanque en concreto reforzado con una impermeabilización interna que tiene, digamos, un volumen acorde para lo que se tenía en determinado momento en la comunidad, pero esta comunidad ha ido creciendo y por lo tanto ya no se tiene suficiente cantidad de agua para abastecer. Mi nombre es Juan David Borges, yo pertenezco a la vereda de acá es Sabaneta y pertenezco al acueducto de acá de la región del vino. Algunos problemas de que pueden haber acá en el acueducto son algunos como el abastecimiento de agua que no es suficiente para toda la comunidad, por lo que ha crecido realmente. Entonces, como una solución para esto, con la ayuda de, digamos, de una agregada que nos plantean algunas cosas, es hacer algunos tanques para abastecer más de agua para la comunidad. Esto nos va a ayudar a mejorar la calidad ¿de qué? De agua para toda la comunidad. Otra es la red de acueducto. Como ya tiene su ciclo, ya pasó su ciclo, entonces la red de acueducto ya está para cambiar y ya no de otra manera, porque su ciclo ya pasó, entonces se debería cambiar. Nos encontramos aquí en la finca de Don Eduardo, esto es la vereda de Sabaneta Alta, en el municipio de San Francisco. Como veníamos hablando del proyecto de acueducto veredal, hay varios esfuerzos de comunitarios que se vienen realizando. Y en el caso de la finca de Don Eduardo, pues él ha propuesto la construcción de uno de los tanques necesarios para poder abastecer de forma continua este importante recurso a la comunidad. Entonces, aquí estamos a una altura de casi 3.000 metros, donde vamos a asegurar nosotros una altura hidrostática que va a asegurar que aportemos para la comunidad de ahí para abajo con las presiones requeridas para el adecuado funcionamiento de todos sus aparatos hidrosanitarios. Entonces, como les decía, esto es un esfuerzo de la comunidad. Uniagraria está dispuesto a apoyar también en todo lo que es asociado a diseños, también gestión de recursos en el caso de que se requieran por parte de las administraciones municipales o los ministerios pertinentes que están apoyando este tipo de proyectos. Lo importante es que con esta obra del tanque de almacenamiento va a lograr complementarse el tanque que acabamos de visitar, el cual cumple una función de abastecer a la parte alta de Sabaneta, pero requiere un funcionamiento de forma alternada. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo determinadas circunstancias tiene que abrirse una de las válvulas para abastecer una zona, mientras que la otra permanece desabastecida y de esa manera alternar el servicio. Con la construcción de este nuevo tanque, pues entonces ya se aseguraría el funcionamiento continuo. Para eso hay que tener en cuenta el sistema de potencia que se va a emplear, que es la bomba que nosotros teníamos allá abajo, cerca a la captación, cerca a la boca toma. Y esa bomba hay que reevaluar su capacidad para saber si puede llegar hasta esta altura y con el recorrido y dependiendo del diámetro de la tubería con el que se trabaje para abastecimiento. Pero lo que sí podemos asegurar en este caso son las presiones y obviamente un tanque de almacenamiento lo que nos va a dar es un tiempo que nos permite manejar ese almacenamiento en el que de pronto no haya suministro, poder seguir prestando el servicio de acueducto, además de las presiones y las alturas que nos permite este terreno. Hola, pues mi nombre es María Alejandra Borges, soy egresada de la Universidad Agraria, soy ingeniera civil y también estoy estudiando ingeniería ambiental. Estoy en desarrollo de un proyecto de grado. Esto lo estoy desarrollando con una compañera, Laura Tatiana. Yo ya llevaba trabajando con este proyecto de la elaboración de filtros.
en el cual consiste en mejorar la calidad del agua de la vereda. Como esto ya es una vereda que ya lleva más de 25 años, entonces pues no, digamos que no tiene tratamiento de agua. Por lo cual la idea desde el 2021 se empezó con poder mejorar esa calidad del agua. Y eso pues a través de un filtro utilizando material granular que sea, digamos, que no genere ninguna afectación para el momento de consumirla. Entonces, dentro de ellos, de esos materiales, se utilizó fue agregado fino, agregado grueso, el carbón activado, y asimismo pues se hicieron pruebas de análisis físico-químicas y microbiológicas para comprobar que la calidad del agua pues sea mucho mejor. Entonces, durante ese trayecto se encontraron como varios percances en ese diseño de ese filtro en cuanto al tema de la turbidez y también en el diseño. Entonces, ahorita dentro del proyecto de tesis de ingeniería ambiental, lo que se quiere es mejorar esas condiciones y asimismo pues garantizar una buena calidad de agua. Entonces, para ello pues viene como el mismo propósito, solamente que los diseños en sí cambian en cuanto al tema de longitud, de la cantidad de agregados. Entonces, esto consiste más que todo primero al sistema de filtración. Luego, este sistema de filtración ya viene un proceso de desinfección que ya va más que todo con el tema de rayos ultravioleta. Revisar como tal que el sistema de desinfección esté funcionando, todo depende del filtro, porque el filtro debe cumplir con unos niveles de turbidez, por lo cual es, pues deben ser menores o iguales a 2. Entonces, garantizando eso, ya los rayos ultravioleta van a funcionar y asimismo, digamos, el agua pues va a ser de mucho mejor calidad. Esto puede funcionar dependiendo para el tipo de personas. Si es, por ejemplo, la persona quiere que el filtro sea de manera manual o si no automática, donde se le puede hacer un retrolavado al filtro. Entonces, él va a venir como con un sistema ya de retrolavado, ingresa el agua y pues en su salida tiene como sus válvulas para poder asimismo determinar en qué punto está esa turbidez. También, digamos que se le presenta al usuario o a la persona que adquiere el filtro, es, digamos que por medio de una aplicación, determinar esos niveles o las condiciones de la calidad del agua y asimismo determinar qué tan buena o qué tan mala está y asimismo poder hacer ese retrolavado. Ya pues si es automático pues solamente es encender un botón y pues ya el mismo sistema se encarga como tal de hacer ese retrolavado, y ya pues manual es con válvulas. Entonces, más que todo sí funciona el sistema de filtración, pero pues ahorita está en proceso para poder mejorarse como tal esas condiciones de la calidad del agua. Nos encontramos entonces en otro de nuestros acueductos veredales, en este caso el acueducto Aso Inza. Es un acueducto veredal que abastece a la vereda Sabaneta Alta, acá en la zona del Vino, en San Francisco. Esta es una estructura basada en una bocatoma de fondo, donde podemos ver nosotros acá nuestra rejilla, que cumple la función de retener el material grueso. Es un agua que desde el punto de vista organoléptico se observa de muy buena calidad. Este acueducto abastece alrededor de 28 usuarios, con un promedio de 4 habitantes por vivienda aproximadamente. Y de aquí entonces tenemos un recorrido de alrededor de 1 kilómetro hasta la autopista Medellín. Allá se cuenta con un desarenador y una estructura de almacenamiento que nuevamente cumple la función de tratamiento preliminar y de mantener un volumen mínimo de agua que puede ser utilizado por la población. Este tipo de afloramiento de agua normalmente se da en zonas de altas pendientes, es de buena calidad en términos generales porque ha sufrido todo un proceso de filtración a través de la geología del suelo y de la roca, y cuando tenemos nosotros ese cambio de pendiente brusco, el agua aflora a partir de un acuífero subterráneo normalmente y tenemos lo que nosotros llamamos un nacimiento. Estos nacimientos entonces son aprovechados en este caso, una vez se convierten en agua superficial, para realizar el abastecimiento a partir de una bocatoma de fondo.
Este tipo de estructuras suele utilizarse sobre todo cuando tenemos cuerpos de agua de un caudal pequeño y un ancho también del cauce que puede ser normalmente completamente contenido por la estructura de captación, en este caso compuesta por la presa y por estos dos muros de contención. Entonces estos son básicamente los acueductos que nosotros hemos visitado, en los cuales se están desarrollando diferentes tipos de proyectos y que pensamos desde la Fundación Universitaria Agraria de Colombia acompañar en el proceso de tecnificación, de mejoramiento, con un proceso que sea muy de acuerdo a las necesidades de la población y de la comunidad. Entonces eso sería todo, muchas gracias. Y no olviden seguir nuestras redes sociales, Fundación Universitaria Agraria de Colombia, que pueden observar en pantalla.